Una cosa, el chico este, Samuel. ¿Qué? Te fuiste de la lengua cuando creías que había desaparecido, luego vuelves a clase cuando él te lo dice. Te manejas su antojo, impropio de ti. No te conviene. Y a él tampoco le conviene que yo lo vea cerca de ti. Descansa. ¡Tú! ¡Que es para hoy! ¡Mueve el culo, coño! Te estoy hablando a ti, ¿eh? Pues ya estoy. ¿Quiere que le aspiremos el coche por 3 euros? ¿No ves que estoy hablando por teléfono? Pues ahora te esperas tú. Creo que esto está yendo demasiado lejos. Sé que... todo esto, este reencuentro no está siendo nada fácil para todos. Vengo a Zaragoza y creo que en 10 días todo va a ser como siempre, como era antes. Pero no. Perdóname, Claudia. ¿Qué nombre pone la silla? Magda. Así es como me llaman. ¿Os habéis perdido? Vaya carita. Solo necesita un poco de agua. Necesita un chute. El problema es que es mucha documentación. Y ya sabéis cómo son estas cosas. Lo mismo tardamos en revisarla unos días, que semanas, que meses. Quiero 2 millones de euros. Podemos llegar al 1,5 millones. Dos millones. ¿Javier no está? A lo mejor él sabe... ¿Perdona? Mira, lo que sepa Javier lo sé yo, ¿eh? ¿Tienes tornillo rosca chapa? ¿De cabeza avellanada o plana? Plana. ¿Barras de cola termofusible resistentes al agua? ¿Transparente o de color? Transparente. ¿Del 7 o del 11? Del 7. ¿Remachadoras? ¿Neumáticas de acordeón de pinza o tipo pop? ¿Tipo qué? Perdona, tío, es que no me has puntuado. ¿Qué dices? Del 1 al 3, ¿cómo valoras mi asistencia? 1 poco satisfecho y 3 totalmente satisfecho. No te sientas presionado. Totalmente satisfecho. Pido que tú también hagas todo lo posible por salvar a esta familia. Encontraremos a Alberto. Ya no tienes poder sobre mí. Estabas pensando, Manolo. La presa estaba escalando la verja de seguridad. Había atravesado el perímetro. Le di el alto 4 veces y no hizo caso. ¿Qué quería que hiciera? ¿Darle un azote? Por el amor de Dios. Está embarazada. Y por eso no iba a poder escalar la verja y fugarse. Venga, directora. Está en el reglamento. Son las normas. Yo no te estoy hablando de normas, sino de sentido común y de tener un poquito de humanidad. Entonces las normas ya no valen para las embarazadas, ¿no? ¿Y para quién más? ¿Para las ancianas? ¿Para las enfermas? ¿Para las que tengan sobrepeso? No me toques las narices, Manolo, que tenemos ahí abajo a 100 reclusas pidiendo tu cabeza. Vale, pues la próxima vez que intente fugarse, en vez de darle una descarga, le abro la puerta y que salga libremente, ¿no? ¿Le parece, directora? Todavía no te has enterado, ¿verdad, Manolo? Que si esa mujer pierde el bebé, te puede acusar de homicidio involuntario. ¿De homicidio? Pero si yo lo único que hice es darle con la porra eléctrica, por eso no se puede perder un bebé, ¿no? Pues no lo sé. Hay mujeres que abortan con el frenazo de un coche. No creo yo que una descarga de 1500 voltios sea lo mejor para un feto. Joder, yo eso no lo sabía. Igual puedo decir que no sabía que estaba embarazada.
Pero si está de 7 meses y con tripón. Más de 50 reclusas están deseando declarar en tu contra. Lo mejor será que le pida disculpas y le lleve unos bombones o unos globos, que parece que le gustan, y decirle que ha sido todo un malentendido. Mejor reza porque no pierda ese niño. Ahora con el precio al que está la gasolina ya nadie aparca en los parkings. Por eso, como decía mi abuelo, en momentos de crisis hay que tener inventiva. Yo he desplazado mi negocio al terreno de los ascensores. Pero a ver, ¿estás interpretando o es que hablas así? Se nos cae la cara de vergüenza viéndole sufrir en un juicio porque tiene que decir la verdad y acaban inculpando a familiares directos. Es por eso que yo digo ¡no a la sinceridad! Pero vamos a ver, ¿ese esclavo que ustedes han visto tenía todos los dientes? No, me he fijado. Pues ya se lo digo yo, seguramente no. ¿Y tenía las uñas cortadas? No me he fijado. Pues ya se lo digo yo, seguramente tampoco. ¡Señoras, por favor, bajen las armas, que estamos en una ludoteca! ¿Quién ha hecho la mejor manualidad? ¿Quién la ha hecho? ¿Quién la ha hecho? ¿Pero qué más darás? Que estamos para disfrutar de los niños. ¡Que te calles! ¿Quién ha hecho la mejor manualidad? Las dos. Son los mejores conejos que he visto en mi vida. Este es mi cocinero. Mi especialidad, huevos de codorniz escalfados con reducción de romesco. Pues suena muy bien. Tírate, joder, que es muy divertido. Que no me tiro, que está muy alto. Bueno, pues, lo siento. ¿Por qué? Por esto. ¡Ah! Dios. ¡Me cago en la leche! Mira, vamos a hacerla de otra manera más sencilla, ¿vale? Tengo razón yo. Oye, mira, hemos intentado llegar a un consenso hablando y no ha habido manera. Vamos a pegarnos. Me parece bien. Pero con un orden, por favor, que somos personas civilizadas. De acuerdo. ¿Primero tú? No, primero tú. Por cierto, ¿hay alguien más en la casa? No, a esta hora estamos siempre solos. Pues entonces... Mira lo que te puede pasar. Hola, dale. Vale. Dale. ¿Qué me da cosa? Esto de trabajar cara al público no está pagado. Luis, ¿desde hace cuánto nos conocemos? Pues unos 15 años. Eso es bastante tiempo, ¿no? Pero a ver, dime, ¿por qué me lo preguntas? Porque te quiero comer la polla. ¿Qué pasa con mi familia? Yo compro medicamentos, los envío, estoy bien enfermos. No es mi novia, es una amiga buena. Una buena amiga. Carol es una profesora excelente. Los niños están encantados con ella. La idolatran. Esta es Inma. Dos. Este es el grupo. Tres. Hola, Inma. Vale, vale. Vamos. Buenos días. Buenos días. The checkpoint closes at 6 p.m. I love you so much. It wasn't your fault, Habibi. Why did you take so long to get here? Where did you get that shirt? That smells like perfume. I bought it with my money. Yes, of course. Working for Israelis. Almost all the money I earn is for our mother and our home. Who is that girlfriend you have? Leave me alone. Oh, truth be honest, they are killing us like rats. We are dying from hunger, brother. They have killed Leave your me sister. Alone. Leave me alone! Ofra, come to the checkpoint. My sister is in a bad way and I'm suffering too. Call me, please. We are there, Hannah. We are there. I can see the hospital's light. Me habéis destrozado todos los planes de hoy, pero contenta de veros.
Nuevo corte de pelo, Maite. ¿Te gusta? Lo vi en una revista y como necesitaba un cambio... Bueno, en realidad te pregunto por qué no has venido a hacértelo a mi peluquería. No te hagas la tonta. Ay, pues no sé, hija. Fue un día de calentón que me apeteció y bajé a la de al lado de casa. Ya empezamos. Para eso solo necesitamos tener corazón. Y esto es lo que le sobra a esta asociación Asadik, que trabaja incansablemente desde hace ya 29 años, poniendo todo su esfuerzo y cariño para mejorar la situación de las personas discapacitadas. Yo hasta que me fui a vivir con Víctor pasaron años. Tú es que eres una indecisa. Mira, Inma, hay matrimonios que llevan 30 años juntos y acaban separándose. Si lo que te apetece ahora es estar con él, iros a vivir juntos y ya se verá luego si sale bien o no. ¿Me habrías perdonado acaso si te lo hubiese contado y luego él hubiera venido de rodillas pidiéndote perdón? Piensa lo que te dé la gana, ¡que no me empujes, te he dicho! ¿Se encuentra mejor? Tirandillo. Me alegro. Bueno, lo primero quería agradecerle que me dedique un minuto de su tiempo de visitas para tratar este asunto. Pues de nada, porque te van a sobrar 59 segundos. ¿Cómo? Que no voy a firmar esto aunque me pongáis 10 ceros más. No, ¿cómo que no lo va a firmar? Piénseselo, se está equivocando. No, no, la que te estás equivocando eres tú. Para mí lo más importante no es el dinero. Para mí lo importante es que no desaparezcan los negocios del barrio. Mi barbería es como un lugar de reunión. En mi sillón he arreglado más matrimonios que en 5 divanes de psicólogos. A mi barbería vienen abuelos con sus nietos por primera vez para que les arregle el bigote. Van por primera vez porque es gratis. Y luego vienen a mi peluquería, a que yo les corte el ¿Tu pelo. ¿Tu peluquería? Perdona, la peluquería de los que te mandan. Lo que sea. ¿Vale? Vienen a mi peluquería a que les corte el pelo, ¿eh? Moderno y barato, porque los jóvenes lo que quieren es eso, cambio. O sea, ¿me vas a dar lecciones a mí, que llevo toda la vida en el barrio? Diles a tus jefes, que no pienso firmarlo jamás. Y ahora déjame en paz, que me vienen a hacer unas radiografías. Ya, lo entiendo. Ese hombre es una deshonra para la medicina. Sí, todavía no me puedo creer que haya sido capaz de hacer una cosa tan ruin. Aunque, por otra parte, que una manzana esté podrida no significa que esté podrido todo el cesto. Lo sé, doctor, lo sé. ¿Han pensado en tomar alguna medida contra él? No. ¿Para qué? Sería su palabra contra la nuestra y tendríamos todas las de perder. Ya. La comunidad médica tampoco puede hacer gran cosa. Siendo uno de los médicos del caudillo, pues sus truperías no van a salir a la luz. El hijo nacido del vientre de Zoraida será fuerte como el acero. Con su espada ganará 1000 batallas. Decidme algo que no sepa. ¿Qué más nos depara el porvenir? Señor, el futuro no está en mis manos, ni en las vuestras. Buenos días, caballeros. Buenos días. Buenos días. Lo primero, agradecerles en nombre de Marshall Ibérica su interés en trabajar con nosotros. Mi nombre es Ricardo. Soy psicólogo clínico. Bien, pues vamos con la siguiente tarea. ¿Qué le sugiere esto? Esto. Es una mancha gris que tiene un trazo negro en el centro, como si fuera la columna vertebral, y el resto del gris está difuminado. Difuminado. ¿Puedo cogerlo? ¿Cuánto tiempo tengo para verla? Todo. Tengo que pedirle un favor. Con mucho gusto. Necesito que sea usted mi padrino. ¿Ha tenido usted un hijo? No, hombre, no. Padrino de bautizo, no. Padrino de duelo. Arturo, por Dios. Hágame ese favor, Tomás. Es que tolero muy mal la vista de la sangre. Bueno.
Buenos días. Eres un egoísta de mierda. Pilar, ¿a dónde vas con tanta prisa? Hola, Martica. A la compra. Bueno, a intentar hacer la compra. Mira qué bien, te acompaño. Que yo también voy a hacer lo mismo. ¿Dónde haces tú la compra? En el Corte Inglés, no te jode. ¿A dónde más? ¿Al Mercado Central Mujer? Si haciendo las limpiezas solo puedo ir ahí. ¿Tú cómo eres funcionaria? Vale. El baile hay que interpretarlo como una poesía. Tienes que proyectar a través de él sentimientos y emociones. Desde el rincón más profundo de tu corazón hasta el último poro de tu piel. Los padres ya están aquí. Buenos días. Mi nombre es Silvia Castro. Soy inspectora del Cuerpo Nacional de Policía. Quiero decirles que mi equipo está trabajando para encontrarla. De momento no puedo darles muchos más detalles, pero en cuanto los tenga, les facilito toda la información. Levántese que les voy a acompañar a un sitio donde se encuentren más cómodos. Ánimo. Estuvimos unidos a Carmen. Sigamos también unidos ahora, que descansa junto a sus padres. Que sus buenas obras nos sirvan de ejemplo a todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pero lo importante es que eres libre de elegir. Lo soy. Lo soy, pero no como tú crees. Solo la naturaleza es responsable de nuestras acciones. Existe un hombre que, observando la horca erguida frente a su crimen, ¿lo cometería voluntariamente? La maestría de la naturaleza reside en el perfecto equilibrio que ella mantiene entre virtud y crimen. ¿Tiene algún lugar donde pueda pasar la noche? Sería bueno que no durmiera hoy en la pensión. La pensión. Durante 5 años ha sido nuestro hogar. Y fíjese ahora cómo ha acabado. Trate de descansar. Ay, mi hija. La tengo que llamar. Ay, pero ¿cómo se lo digo yo? ¿Tiene una hija? Tengo una niña, sí, de 7 añitos. Ya decía yo que no ibas a pagar con esto. Ah, eso no. Eso es de Javier. Dice que va a sacar un pastón con eso. ¿Ah, sí? Ahí estaré tempranito. ¿Y cómo? Dice que reuniendo un montón y vendiéndolo por kilo como cobre. Sofía. ¿Y este otro? Bueno, ya lo dejo con mi compañera.